Aunque este logos es válido eternamente, los hombres no logran comprenderlo, ni antes de oírlo, ni después. Debemos dejarnos guiar por aquello que es común a todos. Pese a que el logos es común a todo, la mayoría de los hombres viven como si tuvieran su propia inteligencia privada. La naturaleza humana no tiene verdadera comprensión. Solamente la naturaleza divina la tiene. El hombre no es racional. Solamente hay inteligencia en aquello que lo envuelve. Lo divino escapa a la comprensión humana a causa de la incredulidad del hombre. Pese a su conexión íntima con el logos, los hombres insisten en oponérsele. ¿Cómo puede alguien ocultarse de aquello que nunca se oculta? El logos es la lógica del todo, la lógica de la existencia misma. El logos es la ley última. Es lo mismo que Lao Tse denomina como el Tao, lo que los Upanishads y los Vedas denominaron el Rit. La armonía cósmica donde los opuestos se encuentran y desaparecen, donde dos se convierten en uno, donde no hay polaridad, donde se disuelven todas las paradojas y se desvanecen todas las contradicciones. Lo que Shankara denomina Brahma es el logos para Heráclito. La mente humana es lógica y la lógica humana se basa en la polaridad. Es como estar a la orilla del río y no poder ver al otro lado, de tal manera que todo lo que se piensa solo puede tener relación con la orilla de este lado. Pero el río fluye entre dos orillas, no puede ser río si solamente hay una orilla. La otra puede estar oculta tras la bruma, o estar lejos del alcance de la vista, pero está allí. Y la otra orilla no es la opuesta porque las dos orillas se juntan en las profundidades del río. Son una sola tierra y las dos sostienen al río como si fueran dos manos o dos alas. El río corre entre ellas, es una armonía de las dos. Pero la persona está de pie en una orilla, no puede ver la otra, y solamente cree en la de este lado y desarrolla todo un sistema de conocimiento basado en esta orilla. Y cuando otra persona habla de la otra orilla piensa que la está contradiciendo, que habla de algo irracional y misterioso. La otra orilla debe ser la opuesta porque solamente la tensión de los opuestos puede sostener al río. Pero oposición no significa enemistad sino una amistad profunda, es la máxima expresión del amor. Este es el problema que hay que resolver. Si logras resolverlo podrás comprender a Heráclito y a todos aquellos que han despertado y han conocido la otra orilla. Todo lo que ellos digan será contradictorio porque deben abarcar las dos orillas. Deben abarcar el verano y el invierno, el día y la noche, la vida y la muerte, el amor y el odio, el pico y el valle. Cuando alguien habla del pico sin mencionar el valle, sus pronunciamientos son muy racionales, fáciles de comprender y coherentes. Cuando alguien habla del valle sin jamás mencionar el pico, también es racional. Todos los filósofos son racionales, muy fáciles de comprender. Para comprenderlos basta con un poco de instrucción y aprendizaje. Una disciplina, eso es todo. Pero todos los místicos son difíciles de comprender. En efecto, mientras más tratas de comprenderlos más misteriosos parecen porque hablan al mismo tiempo del pico y del valle. Quisieran poder hablar simultáneamente del valle y del pico. Los Upanishads dicen, está lejos y cerca. ¿Qué clase de afirmación es esa? ¿O está lejos o está cerca? Pero el clarividente no termina de decir está lejos, cuando inmediatamente dice, está cerca. Es el más grande y el más pequeño. Es el átomo y es el todo. Está adentro y afuera. Heráclito dice que Dios es verano e invierno. ¿Verano? Está bien, es fácil de comprender. ¿Invierno solamente? También está bien y es fácil de comprender. Pero ser al mismo tiempo verano e invierno, la afirmación marea. Entonces la mente concluye, esta afirmación es contradictoria. La lógica humana busca siempre una afirmación que no sea contradictoria, y el logos es contradictorio. Se vale de la contradicción de la misma manera que un arquitecto utiliza los ladrillos en contraposición para construir un arco. Pone los ladrillos en contraposición. Con la oposición consigue tensión y resistencia y sobre un arco puede construir todo un edificio. Pero si no se ponen los ladrillos en oposición sino de manera lógica, coherente, como un pico o un valle, como esta orilla o la otra, entonces el edificio se derrumba porque es imposible construir el arco. Se necesita la tensión de los contrarios para crear resistencia. De allí el hombre y la mujer, los ladrillos contrapuestos de la vida. Su misma oposición crea la situación propicia para la existencia de la vida. Son las dos orillas entre las cuales puede correr el río.
Pero tan pronto se habla al mismo tiempo del pico y del valle, todo se torna incomprensible. La lógica humana es coherente. El logos divino es contradictorio y a la vez coherente. La lógica humana es parcial. Trata de comprender las partes y en su esfuerzo evita todo aquello que las contradice. Sencillamente desea dejar de lado todo lo que pueda ser contradictorio. Pero la divinidad es todo. No escoge entre una cosa y otra. Es vasta, lo incluye todo. No es parcial, sino total. En ello radica la diferencia entre un enfoque religioso y un enfoque filosófico. El enfoque filosófico es lógico y por eso Aristóteles dice que el hombre es un ser racional. Por su parte, Heráclito dice que el hombre es irracional, porque la misma razón lo hace irracional. Tan pronto elige una parte, ha falsificado el todo porque la parte solamente está en la mente. En la existencia, la parte siempre está con su opuesto, nunca sola. La lógica humana dice que Dios es masculino. Y hay otros creyentes que piensan que Dios es femenino, pero el logos debe abarcar los ambos. Los hindúes tienen el concepto de Ardhanarishwar, según el cual Dios es a la vez masculino y femenino. Ese es el concepto verdadero, derivado del logos. Parece contradictorio. Seguramente habrás visto estatuas de Shiva mitad hombre y mitad mujer, mitad femenino con un seno, y mitad masculino. La estatua parece absurda, pero esa es la verdad. Todas las imágenes de Dios como masculino o de Dios como femenino son irracionales. No son la verdad porque ¿cómo podría Dios ser masculino? Entonces, ¿de dónde surge el femenino? Entonces, ¿para quiénes es el femenino? ¿Cuál es la fuente de la cual se origina el femenino? Te equivocas al hablar de él cuando hablas de Dios. Hay otras personas que hablan de ella y también es un error. Dios es él más ella, pero eso es algo que la mente no logra comprender. Claro que la comprensión intelectual no es verdadera comprensión. Podrás comprender solo cuando trates de hacerlo desde tu propia totalidad, no solo desde la mente, porque en tu interior también se juntan esos dos polos opuestos. Tú también eres Ardhanarishwar, eres él y ella al mismo tiempo. No eres ni masculino ni femenino. Si logras comprender tu propia totalidad y si trasladas tu totalidad al universo para ponerte de cara a él, entonces podrás comprender. Esa es la visión mística. Ese es logos. ¿Qué debes hacer entonces? Te han enseñado a ser hombre o mujer. Desde un comienzo decimos a los varones, eres varón, compórtate como tal y a las niñas, eres niña, compórtate como tal. Eso hace que la diferencia se profundice cada vez más y que se separen los polos. En un mundo mejor le enseñaremos a cada niño que es ambas cosas y que la diferencia está solamente en el énfasis. No eres ni varón ni mujer. Eres ambas cosas, la diferencia es solo de énfasis. Entonces todo el concepto de civilización será diferente. No habrá ese asunto de enemistad entre el hombre y la mujer. No habrá dudas acerca de quién domina a quién. Podrás ver la totalidad de tu ser, una totalidad hermosa. La parte individual siempre es repugnante. Es como cortarle la raíz a un árbol. ¿Cuánto tiempo podrá el árbol sobrevivir sin ella? Se ha quedado con la parte visible, el árbol es visible pero sus raíces no. El árbol crece hacia arriba mientras que las raíces buscan la tierra. Entonces tomas una decisión coherente porque, ¿cómo pueden esas dos dimensiones opuestas existir simultáneamente? Si el árbol crece hacia arriba y las raíces crecen hacia abajo es porque son dos cosas distintas y entonces es preciso cortarlas. Eso es lo que ha sucedido. El hombre es el árbol visible y la mujer es como su raíz. Por eso todas las enseñanzas antiguas dicen que la mujer es la tierra y el hombre es el cielo. Pero están juntos. El hombre está arraigado en la mujer y la mujer se eleva a través del hombre. Son uno. El cielo y el infierno no son dos, sino una misma escalera que sube y baja. Heráclito dice, el camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno solo. Entonces el cielo y el infierno no pueden estar separados. Eso es el logos, ver la escalera completa. Dios y el demonio no son dos. Sin embargo, los teólogos no están de acuerdo porque dicen que eso es crear confusiones y que cuando la gente se confunde no sabe quién es quién. Pero la gente ya está confundida a causa de la lógica falaz de la mente humana parcial. En efecto, todo es todo.
sucedió que Muya Nasruddin era jurado en un concurso de perros en su localidad. Pero le preocupaba mucho la forma de vestir de la gente. ¿Qué pasa en este mundo? Vean a ese hombre con pelo corto, pantalones y un cigarrillo y que lleva dos cachorros. No sé si es un hombre o una mujer, un chico o una chica, exclamó. Una persona que estaba a su lado dijo, es una chica porque es mi hija. Muya Nasruddin dijo, lo lamento. Si hubiera sabido que usted era la madre no habría sido tan atrevido. La mujer le respondió, no soy la madre, soy el padre. Ahora se está produciendo una convergencia de los sexos. En la forma de vestir, el estilo de vida, hay ahora una convergencia. Esa es una muy buena señal. Hay ropa unisex y esa es una muy buena señal. No hay necesidad de establecer esas distinciones. El todo indistinto es la realidad. La mente ha creado las diferencias y con ella muchos problemas. Todos somos ambas cosas, pero si alguien tiene la fijación de ser hombre, ¿qué hace entonces con la mujer que lleva adentro? Y esa mujer está allí sin duda. A veces esa mujer desea sollozar, pero el hombre no puede permitirse el llanto porque debe comportarse como hombre. Rehúsan oír a la naturaleza. Prefieren oír las teorías fabricadas por los hombres. Pero la naturaleza ha dotado a los ojos de glándulas lagrimales. Si la naturaleza hubiera querido que el hombre jamás llorara, no le habría dado glándulas lagrimales. Si era la voluntad de la naturaleza que el hombre no sintiera, no le habría dado un corazón. Pero el hombre siente tanto como la mujer. Lo que sucede es que el hombre suprime su feminidad y crea un conflicto interior. En lugar de utilizar sus dos polaridades para fluir, en lugar de utilizar los dos polos opuestos para crear tensión y vivacidad, suprime la polaridad, con lo cual se adormece y mata su sensibilidad. Porque si el hombre no es también mujer es un ser a medias, inválido, porque suprime la mitad de su ser, y ese ser suprimido termina por vengarse. El hombre enloquecerá tarde o temprano porque la parte suprimida derrocará a la parte dominante. La política no existe solo en el mundo exterior. Los políticos han sembrado la política en el interior de todos. Han creado una brecha y te han llevado a luchar contra ti mismo. Y la mujer también suprime continuamente su parte masculina, la cual erupciona y sube a la superficie periódicamente porque está allí. En lugar de crear una armonía entre estas dos notas opuestas has mantenido una guerra, una lucha constante. La situación sería hermosa si hubieras podido crear una armonía porque habría surgido en tu interior una calidad elevada del ser. Recuerda que todo crecimiento es dialéctico. Es necesario comprender lo que significa la palabra dialéctica. Es contraria a la racionalidad. La razón es un proceso lineal en el cual un paso sigue a otro en un mismo plano, de A a B, pero en un mismo plano. Por eso la razón es tan terriblemente tediosa. No tiene las cualidades de la oposición y por eso se torna aburrida. Basta con observar. Hay 20 hombres en una sala y de pronto entra una mujer y toda la atmósfera cambia inmediatamente. Los 20 hombres solos necesariamente estarán aburridos, a menos que sean homosexuales. Pero entra la mujer y la atmósfera cambia inmediatamente. El cambio se refleja en sus rostros. Comienzan a sonreír, hablan con mayor decoro, no utilizan palabras soeces, se comportan. Basta con que aparezca una mujer para que todo cambie. Un fenómeno sutil se opera en su interior. La llegada de la mujer se convierte en una entrada hacia el fondo de sí mismos, hacia su mujer interior, quedan completos. Por un momento dejan de ser partes. Lo mismo sucede cuando hay un grupo de 20 mujeres conversando sin parar y entra un hombre. Inmediatamente cambia la atmósfera. Cuando la parte está sola hay siempre una misma calidad y todo el proceso es aburrido. La dialéctica es el movimiento a través de los opuestos. Tesis, antítesis y síntesis. Esa es la dialéctica. Cuando una cosa se enfrenta a otra hay un desafío, una tensión, y a través de esa tensión y ese desafío surge una tercera realidad, la síntesis. Y la síntesis siempre es mejor. Sucede en un plano superior. La razón se mueve en sentido horizontal y la dialéctica se mueve en sentido vertical. Si no tienes enemigos y no necesitas oponerte a nada, la vida pierde su sabor. Si no te opones a nada serás soso, como una piedra inerte, no como la flor, porque de los opuestos surgen el movimiento, la energía, el desafío y el crecimiento. Cuando un hombre y una mujer se conocen se inicia un proceso dialéctico.
Por eso es tan bello el amor y es una situación en la cual puede haber un gran crecimiento. Relacionarse con otro es estar en una situación de desafío constante. Relacionarse consigo mismo es hastío, a menos que se pueda hallar el opuesto en el interior del ser. Solo entonces podrá la persona avanzar sola. Esto significa que cuando un hombre alcanza la totalidad en su interior no necesita de la mujer. Cuando la mujer encuentra la totalidad en su interior no necesita del hombre. Llega el momento en que un Buda se mueve solo, un Mahavira se mueve solo, termina la necesidad. No quiere decir esto que la compañía de la mujer sea mala, sino que han encontrado su parte femenina interior, la dialéctica se ha posesionado entonces de su propio ser y no hay necesidad de crearla en el exterior. Ahora hay en su interior un fluir continuo de tesis, antítesis y síntesis. Ahora pueden crecer solos, pero utilizan la misma dialéctica. Toda la vida es dialéctica. Logos es dialéctica, mientras que la razón es el proceso de lo mismo. Piénsalo de esta manera. La dialéctica es heterosexual. La razón, la racionalidad, es homosexual. La racionalidad es homosexual. Por eso crece la homosexualidad en Occidente, porque Occidente ha aceptado a Aristóteles y a la razón. Heráclito es heterosexual, incluye el opuesto. Si escuchas a la razón serás homosexual. Si escuchas a la razón perderás toda la calidad emanada de los opuestos, de la tensión. Y cuando ésta se pierde la vida se convierte en hastío. Cuando se pierden también el entusiasmo, la vitalidad, la esperanza y las posibilidades. Todo se pierde porque de los opuestos emanan las posibilidades. Cuando la persona conoce a su opuesto, se enamora por primera vez e inmediatamente es como si tuviera alas y pudiera volar. El corazón se llena de poesía. ¿Por qué? El opuesto ha creado algo en su interior. El silencio en soledad no es muy hermoso, como tampoco es muy hermoso el sonido en soledad. Pero cuando el sonido y el silencio se encuentran, se produce algo muy hermoso, es la música. La unión del silencio y el sonido es música. ¿Qué sucede cuando alguien interpreta la cítara o el piano o algún otro instrumento? La persona realiza un proceso dialéctico. Crea sonido y entre dos sonidos deja un valle, un silencio. Mientras más alto el pico, más profundo será el valle. Crea sonido, crea un pico, se eleva cada vez más hasta llegar al clímax y luego, súbitamente, el espacio al silencio. Si oyes solamente el sonido y no percibes el silencio entre dos sonidos, es porque no tienes oído musical. Cuando oyes tanto el sonido como el silencio, el pico y el valle juntos, descubres un fenómeno nuevo. Todo pico crea un valle y todo valle crea un pico. Ambos se mueven como el yin y el yang, en un círculo, y en ellos está la música, la armonía invisible. Logos es dialéctico, heterosexual. Dios crea al mundo porque necesita del otro, Dios solo no puede ser, como tampoco el mundo solo puede ser. Si oyes solamente al mundo no podrás conocer la música interior de la existencia. Entonces, hastiado del mundo, querrás abandonarlo para oír solo a Dios, pero nuevamente te pierdes de la armonía. Cuando oyes al mundo y a Dios al mismo tiempo, el mundo se convierte en el polo opuesto. Cuando el mundo se convierte en una orilla y Dios en la otra, el río corre en todo su esplendor y con toda su fuerza majestuosa, y entonces es posible oír la armonía. Quien oye la armonía entre este mundo y Dios es un sannyasin. Quien vive en el mundo se va hacia el extremo. Es lógico, racional, pero no dialéctico. Por eso en las tiendas, en los mercados, en las calles se ven personas aburridas, porque son solo de este mundo. Se las arreglan para trabajar, para tirar de la carreta, porque están allí. Hacen cosas, pero no pueden oír su música interior. El opuesto está ausente, no hay oración, no hay meditación, no hay silencio. Por eso el mercado se ha convertido tan solo en sonido, es un caos. En el otro extremo, quien se va a los Himalayas y a los monasterios encuentra también a los mismos vendedores que han abandonado el mundo, pero también allí están sin vida. También allí están muertos recogiendo polvo. En los templos y monasterios, lo mismo que en las tiendas, encontramos personas apagadas, muertas. Son las mismas personas en distintos extremos. Falta la armonía tanto en el mercado como en el monasterio. El ser humano armonioso es complejo, tremendamente complejo en su simplicidad, porque en su simplicidad existe el opuesto.
Es compasivo en extremo, pero también puede sentir ira. Es absolutamente desprendido, pero capaz de amar. Ama y permanece desapegado. En él convergen el valle y el pico. En él se juntan el sonido y el silencio. Y quien tenga buen oído musical y corazón podrá ver la armonía en esa persona. Pero esas personas escasean porque son logos en sí mismas. Son Krishna, Lao Tse, Buda, Heráclito, Jesús. Viven en el logos, son logos en miniatura. El funcionamiento de su ser es igual a la existencia. Su ser es reflejo de la existencia. No rechazan nada y utilizan todo. El hombre que rechaza algo no sabe lo que hace. Si un hombre rechaza el sonido, rechaza también el silencio, porque los dos existen juntos. ¿Has conocido silencio sin sonido? El silencio tiene su propio sonido. Escucha en una noche perfectamente tranquila, sin tráfico, sin movimiento, en la cual todos duermen, y verás que la noche tiene su propio sonido, muy sutil, pero es su sonido propio. Y cuando penetramos en la profundidad de nuestro ser, en la noche interior, donde se suspenden todos los sonidos del día, también allí se oye un sonido. Los hindúes lo llaman Aumkar, el sonido último, el Om. Se oye. Está allí. Cuando el silencio último desciende sobre nosotros, también desciende con él el sonido último. Es algo inmediato porque están juntos, no pueden estar separados. Son dos caras de la moneda, silencio y sonido. Sí, Dios es silencio y también sonido. Ese es el Logos. Trata ahora de comprender este sutra, cuyo significado es de gran importancia. Aunque este Logos es válido eternamente, los hombres no logran comprenderlo, ni antes de oírlo ni después. Porque no es cuestión de oír o no oír. Es cuestión de crecimiento interior. Puedo hablarte del Logos y tratar de explicártelo. Hasta podrías tener una vaga idea intelectual de él, pero eso no te dará entendimiento. Es como hablarle a un niño pequeño sobre el sexo. Puedes hablarle, apoyarte en todos los Freud y Wilhelm Reich del mundo y hasta lograr que el niño escuche. ¿Pero puede un niño comprender de qué se trata? Si es muy inteligente podrá entenderlo desde el intelecto, pero para comprender el sexo se necesita un crecimiento biológico, una cierta madurez de las glándulas y las hormonas. Para comprender el sexo el niño debe llegar al punto en el cual lo desea. Solamente entonces podrá comprenderlo, no antes. Un día paseaba por la calle y delante de mí iban dos pequeños. Uno de ellos tendría 7 años y el otro quizás 8. El más pequeño le decía al mayor: todos los días voy al colegio con una niña. Le he llevado su maleta y sus libros 7 veces y 3 veces le he conseguido helado. ¿Qué piensas, debo besarla o no? El otro se quedó pensando y dijo: me parece que ya has hecho suficiente por ella. No creo que debas hacer nada más. Así son las cosas con los niños. No se le puede hablar de sexo a un niño. Primero debe brotar el deseo sexual. El niño debe ser sexual primero. El mismo problema ocurre con la religión. No se le puede hablar a nadie sobre ella a menos que haya brotado el deseo. La religión es exactamente como el sexo. El sexo es el deseo de encontrarse con el opuesto a nivel del cuerpo físico y la religión es el deseo de encontrarse con el opuesto en el nivel del ser. Es un deseo, una sed. Solamente se puede hablar de ella cuando se manifiesta. Te puedes plantear interrogantes intelectuales, pero no significan nada. Puedes preguntar si Dios existe o no, pero ese no es el punto. ¿Sientes la sed? Ha surgido el deseo de encontrarte con el opuesto en el nivel del ser, no en el nivel del cuerpo o de la mente, sino en el nivel del ser, de la totalidad. ¿Estás listo para ese salto? Solo si estás listo será posible el entendimiento. Por eso dice Heráclito: aunque este Logos es válido eternamente, el Logos está presente en todas partes, en los árboles, en las piedras, en el cielo, en todas partes. El Logos está en ti y a tu alrededor, porque toda la vida opera a través del opuesto. Es una dialéctica que se alimenta del opuesto. Pasa por la antítesis, se eleva hacia la síntesis y después esta se convierte nuevamente en tesis. Nuevamente se crea la antítesis y luego la síntesis, y la vida continúa de esa manera. Es así en todas partes. Y es válido porque no es un argumento racional, sino la forma de ser de la existencia. Recuerda esto, Heráclito no argumenta, sencillamente hace una afirmación.
tampoco yo argumento, sino que me limito a enunciar un hecho. Así son las cosas. Por eso dice, he buscado y he encontrado esta dialéctica, el proceso dialéctico de la existencia. Es la más profunda revelación. Es válida y no hay lugar a discusión. Es la forma de ser de la existencia. Los hombres no logran comprenderlo, ni antes de oírlo ni después. Porque oír de nada sirve. A menos que cambies, a menos que te abras hacia el interior, a menos que trates no solo de comprender intelectualmente sino de sentir, de existir en él, de absorberlo como alimento y digerirlo para que fluya hasta los huesos y se convierta en parte de tu existencia, entonces estas no son teorías. Necesitas crecer interiormente para poder comprender. Entonces, ¿qué debe hacerse? Si no comprendes antes de oírlo y tampoco después de oírlo, entonces ¿qué debes hacer? Heráclito sugiere algo muy hermoso que puede ser de gran ayuda para ustedes. Dice, debemos dejarnos guiar por aquello que es común a todos. Pese a que el logos es común a todo, la mayoría de los hombres viven como si tuvieran su propia inteligencia privada. El logos es común a todo, el logos es el terreno común, es el continente común. Pero te consideras una isla, desconectado de todo el mundo, y por eso sigues lo que tu inteligencia te dice. Es la mayor de las necedades. La inteligencia privada es la mayor necedad y estupidez. La existencia es total y también la inteligencia lo es, pertenece al todo. Por tanto, debes mirar hacia lo que es común. Esto enseñan los maestros Zen, sean comunes y corrientes. No traten de ser extraordinarios. Mientras más común seas, más capaz serás de comprender el logos. No trates de ser excesivamente extraordinario, excepcional, porque mientras más trates, más te encerrarás en ti mismo y serás como una isla. Perderás tu ancla en la existencia. Cortarás tus raíces, te desprenderás del suelo. Eso ha sucedido en Occidente. Hay una sensación de haber sido arrancados del suelo. Nadie sabe dónde están las raíces. Y cuando la persona se siente desarraigada, se torna egoísta y pretende existir como una entidad autosuficiente, lo cual no es posible. La existencia está interconectada. Nos movemos recíprocamente. ¿Qué hago cuando te hablo? Me muevo constantemente en ti. Al escucharme, me permites moverme en ti, me abres una puerta. Al respirar, la existencia toda penetra en tu ser. Abres los ojos y recibes el sol. En cada momento de las 24 horas del día estás en un cruce de caminos donde se encuentran millones de puntos. En ti convergen millones de líneas. No estás separado. Piénsalo. ¿Podrías existir separadamente? ¿Podrías existir totalmente aislado? Morirías en cuestión de segundos. Eres un ser poroso. La existencia se adentra en ti y te atraviesa. Eres como una habitación en la cual entran el aire y el sol continuamente. Es así como se mantiene limpia y fresca la habitación. Si te cierras estarás como muerto. Mientras más abierto estés, más fluirá la existencia a través de ti. Mientras más fluya la existencia, mejor podrás comprender lo que es el logos. No eres. El todo es. Eres una entidad falsa. De allí la insistencia de quienes han despertado en el tema de la renuncia. No luches con la existencia porque no sabes lo que haces, con quién peleas. ¿Cómo podrías pelear con la existencia? Es como si una ola se levantara contra el océano o una hoja contra el árbol. Es una idiotez. Y no trates de nadar río arriba porque quedarás exhausto. Te sentirás cansado y además frustrado por no poder lograr tu cometido. No es posible vencer a la existencia. Por eso la gente en general fracasa tan estruendosamente. Todas las figuras exitosas son un fracaso. Si se les pregunta, en el fondo han fallado. Los Napoleones y Hitleres y Rothschilds, todos son fracasos, han fallado. ¿Qué han logrado? Lucharon, nadaron río arriba, trataron de ser extraordinarios de una u otra forma y sencillamente se destruyeron. Tratar de ser fuera de lo común es un suicidio. Es un suicidio lento, un envenenamiento gradual de todo el sistema. Entrégate a la existencia, fluye con ella a donde quiera que vaya, quieras o no, a donde sea que te lleve. Me gusta esa expresión quieras o no porque encierra a la vez el concepto de la voluntad y de ir contra la voluntad. Quieras o no, te dejas llevar, flotas con la existencia. Ni siquiera hace falta el esfuerzo de nadar. ¿Para qué tener una meta propia?
¿Por qué no moverse con el destino del todo? ¿Por qué te preocupa tanto lograr algo por tu cuenta? ¿Y cómo podrías lograrlo? No puedes hacerlo porque es sencillamente imposible. Solo el todo tiene un destino, no tú. Solo el todo va hacia alguna parte, no tú. Si te entregas a la totalidad podrás lograrlo todo porque te conviertes en el todo y el destino del todo se convierte en tu destino, y la meta del todo se convierte en tu meta. Y la meta no está en ninguna otra parte, el todo es feliz y dichoso en este mismo momento. Solo tú te preocupas. Solo tú te preocupas porque no fluyes con el río. Tratas de abrir nichos para refugiarte en ellos. ¿Pero quién eres? ¿Cómo crees que eso sería posible? Fracasarás irremediablemente. El hombre fracasa siempre. Solamente Dios tiene éxito. Escucha. Debemos dejarnos guiar por aquello que es común a todos. Vuelve tus ojos a las cosas más ordinarias y busca tu parte común. Mientras más común, más verdadera. Mientras más excepcional, más falsa. Sé común, así estarás más cerca del suelo, más cerca de la verdad. ¿Qué otra cosa hace falta cuando se es absolutamente ordinario? Cada momento es una bendición. ¿Qué problema hay cuando se es absolutamente ordinario? Comes y comer es un sacramento. Duermes y dormir es un sacramento. Paseas al sol, respiras, amas. ¿Qué más necesitas para ser feliz? ¿Qué más pides? Todo te ha sido dado, pero te esfuerzas por ser excepcional. Sigue la regla común y no trates de ser la excepción, porque de lo contrario caerás en la desgracia. El infierno es para todas las personas extraordinarias, bien sea que estén en la política, el arte, la literatura. El infierno es para todos los genios, para todas las personas extraordinarias, para todos los egoístas. El ego es el infierno porque provoca sufrimiento, porque lleva a estar en conflicto con todo innecesariamente. La persona excepcional nunca está a sus anchas y el desasosiego se convierte en su estilo de vida. Con el ego siempre hay desasosiego. El ego es malestar, es la piedra en el zapato que no deja la paz. Pero las personas quieren ser extraordinarias, y entonces un día estaba con Mulla Nasruddin, quien, al ver a su esposa que pasó por nuestro lado y salió por la puerta, dijo: «Mira, ahí va una gran mujer». Le pregunté: «¿Qué quieres decir con eso de gran mujer?». Respondió: «Es que trata de usar zapatos talla 4 en pies talla 6, vaya una mujer extraordinaria. Sufre, pero trata de ser excepcional». Eso le sucedió en la China a millones de mujeres. Para que sus pies fueran pequeños y se vieran extraordinarios usaban zapatos de hierro. Las mujeres chinas sufrían durante la vida entera porque eran casi lisiadas. Pero tener pies grandes era de peones, de pobres, no de ricos. Parece que la vida les pertenece a los pobres, no a los ricos. Durante miles de años en China, mientras más encumbradas eran las mujeres, incluso las reinas, más tenían que sufrir sin poder casi caminar a causa de esos pies tan pequeños. Era algo inconcebible porque el tamaño de los pies es proporcional al cuerpo. No se pueden tener pies pequeños porque la naturaleza es más sabia. Pero quisieron ser mejores que la naturaleza y tuvieron que sufrir durante mucho tiempo. Toda la desgracia del hombre se puede reducir a una sola ley. Si tratas de ser excepcional sufrirás. Nada te satisfará. Te sentirás descontento donde quiera que estés. Mulla Nasruddin enfermó y debió hospitalizarse. Creó un infierno a su alrededor porque no hay otra persona más quejumbrosa que Mulla Nasruddin. Es una queja continua. Puso de cabeza a todo el hospital. Los médicos y las enfermeras, para deshacerse de él, lo trataban con el mayor cuidado posible para que mejorara y se fuera para su casa. Llegó el día en que se le dio de alta, pero seguía quejándose. El médico oyó el escándalo y le preguntó a la enfermera: «¿Ahora de qué se queja? No tiene motivo para quejarse, saldrá del hospital hoy». La enfermera respondió: «Ahora dice que no puede estar curado si aún no ha terminado de tomar todos los remedios. Que debe haber algo mal, puesto que todavía no ha terminado todos los medicamentos». Así piensa automáticamente la persona egoísta. Siempre está a la caza de algo malo. Y el que busca encuentra, y quizás más de lo que esperaba. Ese es el problema del mundo. Siempre encontrarás aquello que buscas encontrar. Si tratas de encontrar males, los encontrarás, y el ego siempre está a la caza de los males porque necesita el malestar permanente. El ego existe en el malestar.
el ego desaparece cuando todo está bien. Dice Chuang-Tse, cuando los zapatos no aprietan se olvida el cuerpo y se olvidan los pies. ¿Y cómo se puede alguien aferrar al ego cuando todo se olvida? El ego necesita zapatos apretados para poder recordar quién es. Por eso un egoísta no puede amar, no puede meditar, no puede orar, porque si ora de verdad, todo encaja y entonces el ego desaparece. El ego es conciencia individual. Cuando algo está mal es cuando se manifiesta la conciencia individual. Cuando todo está bien, no hay conciencia individual. Observa lo común, está atento a lo ordinario, no trates de ser excepcional. Todos deseamos ser excepcionales. Las personas vienen a mí y les digo, siéntense en silencio y no se preocupen tanto por la meditación o la oración y con el tiempo llegarán, entonces replican, pero siempre sentados. Necesitan algo excepcional. Si les digo, párense en la cabeza, entonces les parece bien. Por eso se han multiplicado en el mundo entero los maestros que enseñan a la gente a pararse en la cabeza, lo difícil e incómodo atrae. La gente ensaya posturas ridículas en nombre del yoga. Sencillamente ridículas. Mientras más ridículas, mejor. Mientras más difíciles, más grande es el reto para el ego. Entonces, que las hagan. Que asuman posturas absurdas porque así creerán estar haciendo algo extraordinario. La vida en sí es maravillosa y no hay necesidad de mejorarla. Si la naturaleza hubiera querido que te pararas en la cabeza, habrías sido creado así. Escucha y obedece a la naturaleza y no entres en conflicto con ella. Sencillamente obedece y no tardarás en lograr el silencio interior que viene cuando se es una persona común. Hace apenas algunos días vino a mí un joven a preguntarme si debía casarse o no, y en India este es un problema de todos los días. Le dije, sé como el común de la gente. ¿Por qué no casarte? Pero no deseaba hacerlo, no casarse es algo excepcional. Casarse es lo ordinario, tener hijos es tan común, tener un hogar es tan ordinario. Dijo, pero todos los grandes hombres han permanecido solteros. Entonces le dije, si deseas ser extraordinario, ve a otra parte. Para mí, el deseo de ser excepcional es una enfermedad. Ven a mí solo si deseas ser ordinario. Debe ser así independientemente de tu naturaleza o de tu pensamiento interior. Luego le dije, sencillamente mira en tu interior. Cierra los ojos y dime lo que deseas. Entonces respondió, claro que me gustaría casarme, pero es algo que parece tan común y corriente, desperdiciar la vida en cosas tan ordinarias. Pero la vida entera está hecha de cosas corrientes. La grandeza no está en las cosas, sino en la calidad que le aportes a la vida, a las cosas corrientes de todos los días. Basta con ver a Jesús cenando con sus amigos. Se ve más común y corriente que Buda sentado debajo de un árbol de Bodhi. Pero el gesto de ser común es hermoso. Comer y beber en compañía de los amigos es tan hermoso que nadie que se limite a sentarse debajo de un árbol de Bodhi puede ser más hermoso. Jesús tiene la cualidad de ser común y corriente. Buda siguió siendo rey aún estando debajo del árbol de Bodhi. Nació siendo extraordinario, excepcional. Vivió y creció como príncipe. Esa fue su estructura. Por tanto, no puede ser mendigo ni siquiera en su soledad debajo del árbol de Bodhi. Quien se acerca lo siente. Cualquiera podría pasar de largo al cruzarse con un Jesús en el camino. No sucede lo mismo con Buda. Pero déjame decirte que Jesús está más cerca del Logos. Para Buda las cosas fueron así porque así se crió. Todo su pasado fue así. Pero ¿cuántas personas pueden nacer como príncipes y cuántas aprender de esa forma? Jesús es más humano, pero es divino en toda su humanidad, porque su cualidad es ser común. Los jainistas y budistas me dicen, pero este Jesús también bebe, come, como cualquier persona, se rodea de personas del común. ¿Cómo saber que está a la misma altura de Buda y Mahavira? Pero les digo que él es el modelo de lo que todo el mundo debería ser. Mahavira y Buda pueden ser excepcionales, pero no todo el mundo puede serlo, y además no hay necesidad. Para ellos era algo natural, de manera que está bien que hayan obedecido a su naturaleza. Pero en el mundo hay millones y millones de personas que no pueden sencillamente sentarse debajo de los árboles de Bodhi sin hacer nada. Tendrán que moverse en el mundo, trabajar y hacer cosas, cosas de todos los días.
Y si no hubiera forma de llegar al Logos por el camino de lo común, entonces sería como un privilegio reservado a unos pocos. Eso no parece justo porque es como si la existencia favoreciera a unos pocos. Pero si la existencia estuviera a favor de unos cuantos solamente, si fuera parcial, ¿qué necesidad habría de que nacieras? No, la naturaleza nunca favorece a nadie, es para todos los que están dispuestos a participar. La dicha es para todos los que están dispuestos a participar. Jesús es hijo de un carpintero, un hombre pobre. Y así debe ser para millones de personas. Hay hijos de carpinteros, de herreros y de zapateros, así es la vida. Pero hemos vivido demasiado tiempo de conformidad con las personas excepcionales y eso ha dado lugar a muchas desgracias innecesarias. Vive sencillamente, busca el común y no trates de ser la excepción porque, de lo contrario, el esfuerzo mismo separará tus raíces del Logos. El Logos es común a todos y, no obstante, la mayoría de los hombres viven como si tuvieran su propia inteligencia privada. Si vives de conformidad con el común, si sigues el común y no tratas de ser un individuo aislado, estarás más cerca del Logos y podrás comprenderlo. He ahí la paradoja. Quienes tratan de ser individuos excepcionales fallan, no logran tener toda la individualidad y toda la excepcionalidad que la existencia tiene para ofrecer. Quienes se quedan con el común, en ese común que nada tiene que reclamar, quienes nunca se esfuerzan por ser individuos, alcanzan la mayor individualidad que la existencia ofrece. Quienes permanecen como parte del común llegan a ser los más extraordinarios. Pero esa cualidad excepcional es un don. No es algo que la persona logre, porque no hace falta el esfuerzo. La naturaleza humana realmente no comprende. Solo la naturaleza divina comprende. Las cosas son como deben ser. Venimos del todo y regresamos al todo. Venimos siendo desconocidos y nos vamos siendo desconocidos sin saber de dónde venimos y sin saber a dónde vamos. Todo el proceso es misterioso. ¿Cómo podría una persona poseer una inteligencia privada? Esto es un tanto difícil y es preciso comprenderlo muy bien. Es uno de los puntos más importantes de Heráclito. La consciencia también es común. De la misma manera que los peces existen en el océano común, todos existimos en una consciencia común. Tu consciencia y la mía no son distintas, sino centros de los mismos. En todo tu alrededor hay consciencia. Todos somos formas, pero al interior de las formas fluye la misma consciencia, la única. Por eso a veces también sientes un terreno común. Si estás al lado de una persona triste sin saberlo, súbitamente sientes que te invade la tristeza. Si estás al lado de una persona feliz sin saberlo, súbitamente sientes que te invade la alegría. Si hay 20 personas felices reunidas y llega una persona apesadumbrada, en minutos cambia la atmósfera. Entre personas tristes nos sentimos tristes. Las caras largas son contagiosas. Entre personas alegres nos sentimos alegres. Por eso, quien goza jugando con los niños, se vuelve niño de nuevo. Al jugar con un niño súbitamente quedan atrás todas las preocupaciones del mundo y volvemos a ser niños. Es muy renovador. ¿Por qué sucede? Sucede porque la consciencia es un fenómeno común. Cuando juegas con un niño necesariamente te vuelves niño porque ambos se encuentran en el terreno común. Por eso en Oriente se ha insistido en el gran valor de estar sencillamente cerca del maestro, de una persona iluminada. Basta con estar cerca, en su presencia. Esto es algo que no comprenden en Occidente. ¿Qué quiere decir eso de estar en la presencia del maestro? En Oriente dicen, vamos a un darshan. Darshan significa sencillamente ver al maestro, sin nada que preguntar, sino simplemente estar en su presencia. Tienen una palabra para describir este acto de estar en la presencia, es satsang, estar cerca de la verdad. Si te sientas en silencio con un maestro, tarde o temprano se disolverán el uno en el otro. Las consciencias se encuentran. El maestro entrará en ti y tú en el maestro. No hay necesidad de hacer nada, sencillamente estar cerca del maestro, y un día lograrás lo que buscas, sin hacer ningún esfuerzo. Eso también es posible, pero es necesario estar muy pero muy abierto. Con solo sentarte, en silencio sin hacer, sin crear barreras, relajado, podrás alcanzar lo que buscas. Muchos han llegado, porque la consciencia es el océano y todos somos los peces. Y todo afecta a todo el mundo.
Todo lo que sucede en esta existencia afecta a los demás. No solamente lo que sucede ahora, sino todo lo que ha sucedido en el pasado. Y no solamente eso, todo lo que haya de suceder en el futuro también afecta, porque en cada instante culmina la totalidad de la existencia. En este instante culminan y convergen pasado, futuro y presente. No hay posibilidad de que pueda existir una inteligencia privada. Las personas a quienes calificamos de genios también lo sienten. También un Einstein y una Madame Curie lo sienten. Einstein dice que descubrió lo que descubrió en momentos en que no era él, en momentos en que sentía que algo lo poseía, la conciencia de la totalidad. Los poetas también dicen recibir la inspiración cuando no son ellos. Se convierten en un vehículo, la conciencia común los posee. Madame Curie recibió el premio Nobel. El premio debió ser para el terreno común. Ella trabajaba intensamente en encontrar la solución a un problema matemático particular y se sentía atrapada en un callejón sin salida. Luchó y luchó durante 2 años hasta que, una noche, cansada, se quedó dormida y algo sucedió durante el sueño. En el sueño estamos más abiertos, no somos egoístas, no somos nadie y no nos aferramos a la identidad. Por eso en las mañanas nos sentimos frescos, despejados, rejuvenecidos después de beber de la fuente común. Pasamos a la conciencia, al océano. No nos aferramos a la inteligencia privada. Nos sumergimos en el todo durante unos pocos segundos y salimos vivificados. Entonces algo sucedió mientras dormía. Se levantó, se dirigió a su escritorio y escribió la solución que llevaba años buscando y después regresó a la cama. A la mañana siguiente había olvidado por completo lo sucedido durante la noche. Se dio un baño, desayunó y se dispuso a trabajar. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que la solución está allí? ¿Quién pudo haberlo hecho si estoy totalmente sola? Ella era la única que estaba allí, salvo por el sirviente, quien no pudo haberlo hecho. Entonces miró detenidamente y reconoció su propia letra, un poco diferente porque la había escrito mientras dormía. Cerró los ojos para tratar de recordar lo sucedido y vio todo como en un sueño. Se había levantado porque tenía algo que hacer y había escrito es la conciencia común que reclamas y necesariamente como propia. Nunca ha sido tuya. Siempre flota a tu alrededor. Sé más poroso, más abierto y suelta desde el fondo de tu ser, porque solamente el todo puede comprender el todo. ¿Cómo puede la parte comprender a la totalidad? ¿Cómo puede un átomo comprender al todo? Pero el todo puede fluir a través de la parte, y si la parte lo permite, de eso se trata la meditación. Permitir el paso del todo, desaparecer por completo de la escena para convertirte súbitamente en el todo. La naturaleza humana no tiene verdadera comprensión. Solamente la naturaleza divina la tiene. El hombre no es racional. Solamente hay inteligencia en aquello que lo envuelve. No hay inteligencia en ti, sino en el océano que te rodea, que te envuelve, en el cual estás sumergidos. No en ti, en lo que está dentro y fuera de ti, pero no en ti porque el yo es apenas una falacia. El hombre no es racional, solamente hay inteligencia en aquello que lo envuelve. Lo divino escapa a la comprensión humana a causa de la incredulidad del hombre. La divinidad escapa al hombre a causa de la duda, de la incredulidad, de la desconfianza. Hay solo una barrera y es la duda, y solo hay una puerta y es la confianza. Si confías en la naturaleza, todo encajará perfectamente. Si desconfías de la naturaleza, todo se desarreglará. ¿Por qué es tan difícil ser natural? La única dificultad estriba en que al ser natural no puedes ser alguien, esa es la única dificultad. Si sientes deseo sexual, obedece, brahmacharya, el celibato, se convierte en una lucha contra la naturaleza. Si sientes hambre, come, el ayuno se convierte en un conflicto con la naturaleza. Si no sientes hambre, no te obligues a comer porque también eso es ir contra la naturaleza. Si no sientes deseo de hacer el amor pero insistes en hacerlo para satisfacer a la esposa, porque la sociedad, a causa de esto o aquello, también vas contra la naturaleza. Ser natural significa seguir los impulsos internos, cualesquiera que sean, sin imposiciones del ego. Esto destruirá y romperá al ego en 1000 pedazos. Vive como lo hacen los animales, pero con una sola diferencia. Alerta. Eso es todo. Vive como los animales pero siempre consciente. No luches contra la naturaleza. Limítate a ser testigo y a dejarla ser, pues no importa a dónde te lleve, estará bien.
todas las metas proyectadas por tu mente son falsas. No podrás tener éxito en tus empeños porque, en últimas, la naturaleza prevalecerá. Solamente el todo puede alcanzar el éxito. Entonces, ¿para qué trenzarse en una lucha innecesaria desde un principio? Veo a personas luchar de un millón de maneras, pasan de un extremo a otro y no cesan de luchar. En Oriente, y también antiguamente en Occidente, había una pelea casada contra el sexo. Se decía que había algo malo en el sexo porque durante el acto sexual el ser humano vuelve a ser natural como un animal y los predicadores siempre han advertido contra la conducta animal. ¿Qué hay de malo en ser como un animal? Ve al bosque, observa a las aves y a los animales. No vayas al zoológico porque no podrás ver animales de verdad sino criaturas corrompidas por los seres humanos. Observa a los animales en su entorno natural. ¿Qué tienen de malo? Son hermosos, no hay nada repugnante en ellos. Sin embargo, los moralistas y los mal llamados religiosos predican, no actúes como animal. Entonces el ego adopta esa meta como algo encomiable. ¿Cómo podrías actuar como animal? El sexo lleva a la animalidad total. En el sexo te sientes absolutamente como animal. En ninguna otra situación te sientes así, porque en todo lo demás te has pulido y has cambiado. Todo lo has decorado, cultivado y pulido todo. Comes, pero has convertido la comida en un ritual tan complejo que parece ya no tener conexión alguna con el hambre. No comes alimentos nutritivos. Todo es un espectáculo, una fachada. Todo es falso. Estás rodeado de flores de plástico. Pero cuando haces el amor con una mujer o con un hombre te abandonas por completo a tu estado animal. Has tratado de ocultar también eso. Por eso los seres humanos hacen el amor en la noche. Los animales hacen el amor durante el día. Si haces el amor durante el día, la experiencia será mucho más profunda porque la presencia del sol en la atmósfera aumenta la vitalidad. La noche es para descansar, pero el hombre hace el amor en la oscuridad porque los animales lo hacen a plena luz del día y no puede parecerse a ellos. ¿Qué clase de esfuerzo egoísta es ese? Haces el amor en la oscuridad, huyendo de la luz para no enfrentar la realidad de estar comportándote como animal. No emites ningún sonido mientras haces el amor. En realidad ves el acto sexual como algo que debe hacerse y terminarse lo antes posible. Terminas en cuestión de segundos porque te han enseñado a rechazar el sexo y entonces el triunfo es del ego. Ahora, en Occidente, el péndulo ha oscilado hasta el otro extremo. Desde Freud y Wilhelm Reich se ha venido enseñando cada vez más sobre sexo. En Occidente se perfila un fenómeno nuevo y es el sentimiento de culpa si pasan un día sin hacer el amor. Es como si tuvieran que sentirse culpables independientemente de lo que hagan. Antes se sentían culpables por hacer el amor. ¿Por qué hacen el amor? ¿Por qué ese instinto animal? ¿Cuándo trascenderán? ¿Cuándo llegará el día en que no lo necesiten? Ahora, en Occidente, si un día no sienten deseos de hacer el amor por cansancio o por cualquier otra razón, entonces sienten que están haciendo algo malo y se obligan a hacerlo. Sienten el apremio de hacer algo e impedir que la naturaleza siga su curso. Para mí, los dos extremos son la misma cosa. Anteriormente no estaba permitido que las mujeres alcanzaran el orgasmo porque, ¿cómo puede un ser puro como la mujer tener un orgasmo? La mujer es una diosa y se espera de ella un comportamiento de diosa. Entonces, en el pasado, las mujeres se limitaban a tolerar el sexo y se quedaban inmóviles como cadáveres. Hasta un cadáver se sacude un poco si se le hace el amor, pero no las mujeres, las diosas. Eran tan puras e inocentes que no sabían lo que sucedía. Era el hombre quien las arrastraba a eso. Entonces se limitaban a yacer quietas con los ojos cerrados, porque si la mujer miraba con los ojos abiertos era porque sentía curiosidad e interés y entonces debía permanecer con los ojos cerrados. Ahora, en Occidente, se ha producido el movimiento contrario. Si una mujer no logra alcanzar el orgasmo es porque algo anda mal y se convierte en un problema. Ahora es pecado no alcanzar el orgasmo mientras que antes era un pecado alcanzarlo. Entonces en Oriente, y anteriormente en Occidente, las mujeres olvidaron que pueden lograr el orgasmo.
Olvidaron que a través del sexo pueden alcanzar un éxtasis maravilloso, porque al dejar que la naturaleza siga su curso, los amantes caen en un estado completamente salvaje. Gritan, emiten sonidos, enloquecen como animales en medio de su éxtasis. Y cuando se puede alcanzar el éxtasis a través del amor, no tarda en abrirse una puerta hacia un éxtasis superior. Así, la persona trasciende y solo entonces llega a un estado auténtico de brahmacharya. Eso es algo que no se puede imponer, sino que sucede a través de la naturaleza misma. Quien se deja llevar por la naturaleza culmina. No hay necesidad de hacer arreglos para alcanzar la meta última porque la naturaleza ya lo ha dispuesto todo. Eres una semilla y el plano maestro ya existe en ti. Solo debes dejar obrar a la naturaleza porque la semilla trae consigo el plan completo. Toda la arquitectura del árbol, cada hoja que ha de salir en el futuro, cada flor que ha de brotar. La semilla encierra el plan maestro y basta con sembrarla y permitir que la naturaleza siga su curso. Claro está que es necesario regarla, cuidarla, abonar la tierra, pero nada más. No hay necesidad de enseñarle a la semilla a comportarse. Haz esto. Nunca hagas esto o jamás serás un árbol. Si tratáramos de educar a las semillas, no habría un solo árbol en el mundo, porque éstas se volverían completamente locas y no sabrían qué hacer. Las semillas dependen de la conciencia universal, no de una inteligencia privada. El hombre trae consigo el plano maestro para ser Dios, ni más ni menos. El hombre es la semilla de Dios, porque la conciencia humana es apenas el comienzo. Debe crecer y crecer hasta el punto en el cual se torna universal. Nada se necesita de tu parte, ni disciplinas, ni credos, ni dogmas ni religiones. La naturaleza es suficiente. Sencillamente debes dejarla obrar. Debes ser receptivo y fluir con confianza, porque solo si confías podrás fluir. ¿Qué sucedería si la semilla preguntara, cuál es la garantía de que si abandono este cascarón que me cubre y me protege llegaré a ser un árbol? ¿Cuál es la garantía? Porque si no hay garantía no saldré de mi cascarón. ¿Qué sucedería si el ave dentro del huevo dijera, cómo podré salir? ¿Quién puede garantizarme que estaré en un mundo mejor que este en el cual me encuentro? El cascarón es la seguridad, la protección. El ave está maravillosamente protegida dentro del huevo, pero esa no es vida. Es un estado parecido a la muerte en el cual está completamente protegida, pero en una tumba. ¿Y quién puede garantizarle algo? Nadie puede dar garantía alguna, es cuestión de confiar. La semilla confía y se disuelve en la tierra para luego brotar en forma de árbol, florecer, disfrutar la existencia y alcanzar el éxtasis. El ave sale del huevo, abandona lo conocido para lanzarse a lo desconocido, despliega sus alas y se lanza al vasto cielo. Nadie sabe lo que ha de suceder. Sin metas a la vista, sin propósito, sin plan, el ave sencillamente abre sus alas, siente el éxtasis de volar en el viento, se mueve, llega hasta la altura más grande del cielo y se adentra en lo desconocido. Eso mismo sucederá contigo. Ahora eres una semilla, un huevo, una posibilidad. Heráclito da exactamente en el blanco, llega al punto que ustedes no han comprendido. Lo divino escapa a la comprensión humana a causa de la incredulidad del hombre. La duda te lleva a perder el camino. Confía y llegarás. No hace falta nada más. Confía para que la naturaleza pueda desenvolverse. Pese a su conexión íntima con el Logos, los hombres insisten en oponérsele. ¿Cómo puede alguien ocultarse de aquello que nunca se oculta? La existencia es eterna. Jamás desaparece. ¿Cómo podrías ocultarte de ella? La existencia perdura por siempre. ¿Cómo luchar contra ella? Lo que haces es sencillamente ridículo y absurdo. Es absurdo luchar. La única sabiduría está en la entrega. Con la entrega comienzan a suceder todas las cosas maravillosas. Es cuestión de que las cosas sucedan, no de hacer que sucedan. Puedes crear barreras, pero no hacer que las cosas sucedan. Puedes escapar de la meta última, cerrar los ojos a ella, pero no crearla, porque ya está allí. Las cosas son como son. No las ves porque estás con los ojos cerrados por la duda. La duda te cierra el corazón y es como si estuvieras muerto e intoxicado por su causa. Karl Marx dijo, la religión es el opio del pueblo. Es todo lo contrario. El opio es la duda, no la religión. La duda te impide ver la verdad. A través de la confianza te llegará la verdad.
es cuestión de dejarse llevar hacia ella. Medita más y más con respecto al tema de la confianza. Sumérgete en la sensación de confianza. Vibra con el corazón abierto. Canta, baila con confianza en el corazón y verás cómo solo la confianza paga en últimas. La duda puede matar. Es negativa y no proporciona vida. La duda es muerte. La confianza es vida y a medida que crece pone a disposición de todos una vida más plena y abundante. Suficiente por hoy.